¿Ahora qué? Ya no sé qué estaba haciendo después de esta fantástica misión secundaria. A ver, habría que ir a hablar con Imelda para hacer la carrera, supongo, ¿no? Hablar con Imelda, está al sur de Hogwarts. Vale, vamos a barrer a la competencia, va. No soy muy fan de las carreras. ¿Me ha tocado algo mejor que lo mío? No. A ver, este mango... no me gusta, prefiero el mío. Vale. ¿Lo has hecho? Sí. ¿No me iba a decir la... alguien lo de la insignia esa? Ahora que lo pienso. Vale. Nice. ¿Qué me falta de equipo? Ah, aquí. Nada, esto es peor, ok. Vale. Entiendo que hay que hacer la carrera para superar a Imelda. Para luego tener otra mejora de escoba, ¿no? Aunque no la uso mucho. Hostia. Sí que está lejos. ¡Hostia! Sí que está lejos, sí. Vale, pues voy a ir... Esto es lo más cercano que tenemos, ¿no? Ay. Parece un lugar sacado de un cuento. Voy a vender cosis. Entregar esas pociones. Esta es la simpática, ¿no? Espero que la calidad de Pippin. Es un placer volver a verla. Igualmente. ¿Puedo ayudarte con algo? Sí, cómprame cosas. Querría preguntarle algunas cosas, si no le importa. ¿Qué te gustaría saber? ¿Le importaría contarme algo acerca de Quidditch? Supongo que habrás oído hablar del troll ladrón, que por desgracia se ha asentado en la zona. No. Aterroriza a la gente. Y roba a todo el que ve. Así que te aconsejo estar alerta al pasar cerca de Quidditch. No quieras tener que verte las caras con ese monstruo horroroso. Vale, vale. ¿Cómo es que vino a vivir a Quidditch? Solo llevo unos años aquí. Antes vendía mi mercancía mientras viajaba. Era una vida agotadora, pero no me disgustaba. Un día, mis viajes me llevaron a Quidditch. Me quedé prendada del lugar y, aunque seguí viajando... Mi corazón se quedó aquí. Al final volví y abrí esta tienda. Llevo aquí desde entonces. Qué bonito. Si depende de mí, que me imagino que sí, pasaré el resto de mis días en Quidditch. Vale, pues... ¿Qué tiene a la venta? Esta vendía pociones. ¿Qué buscamos hoy? Nada, que me compres cosas. Gracias por venir. Te lo agradezco. A usted. ¿Puedo usar la escoba? Puedo usar la escoba. No sé si quiere ir con la escoba, pero... Como no la uso mucho... A ver qué quiere la pava esta. Aquí hay una cueva, ¿no? Bueno, da igual, ya vendremos. Has venido al lugar equivocado. ¿Me está hablando a mí? No soy muy fan de la escoba, ¿eh? No por nada, sino... No sé, no me mata. Tengo que subir, ¿no? Sí, aquí. Aquí es. El señor Wicks tenía razón con las vistas a la montaña. Bueno. Anda, la centella de Ravenclaw. ¿Me llamo centella? Se cayó en picadillo. ¡Rebelio! Me llamo centella. ¿Qué quieres? Hola, Imelda. ¿Otra prueba?
Claro que es otra prueba. Y más vale que participes. Ok. ¿Entonces qué? ¿Al fin has asustado a todos los demás? Tengo muchísimos rivales. No me extraña. Pero no son muy buenos. Ah, claro. Nadie bate récords con solo desearlo. Necesito rivales fuertes para mantenerme al máximo. ¿Vas a tratar de batir mi récord de vuelo o no? ¿Rivales fuertes? ¿Me acabas de hacer un cumplido, Imelda? Vale, me da igual lo que creas. No importa. Los cumplidos te ablandan. Nadie va diciéndome que he hecho un buen trabajo. ¿Y me importa? No. Yo digo que soy la mejor y eso me basta. Así que te lo ruego. Intenta batir mi marca, quinto año. Y no te vengas abajo al fracasar. Vamos a volar. Por fin. Un desafío decente. Qué pereza de señora. Ni siquiera sé volar, payasa. ¿Ves? O sea, no sé volar. ¿Se podía resetear esto? Maravilloso. Maravilloso, dice. Maravilloso. Elena, si tú y yo no volamos, hija. Que he estado aceptable. Yo diría que, bueno, podemos hacerlo mejor. ¿Ves cómo podemos hacerlo mejor? No llego antes que la petarda esta. Ni de coña. Conseguido. ¿El qué? Llevamos la mitad. Oh, esto ya me gusta más. Mejor, o sea, GG, sí, por ella. Yo al menos soy consciente de que no se me da bien volar en escoba. Parece que mi récord sigue intacto. Esperaba que me lo pusieras más difícil. Pero si me frenaba. ¿Qué opinas? 20 segundos. ¿Echamos al otra? Principio. Sí, sí, es tu oportunidad de restaurar el honor de tu casa. O algo así. ¿Qué dices? Quiero intentarlo de nuevo. Bien. Conseguido. ¿Pasa, Elena? Ya no sé dónde estoy. No tengo ni idea de dónde estoy.
que he estado aceptable. ¡Eva! ¡Maravilloso! Sí, me he distraído. Pero si lo he pasado. ¿No se puede resetear esta mierda? Maravilloso. Maravilloso. Lo vamos a hacer peor que antes, Elena. Casi, ha faltado poco. Por mirar lo que estaba haciendo el señor de Yuki y Shaya, no me he desubicado y no sabía dónde estaba. Lo he hecho peor que antes, imagínate. Iniciar del menú, sí, en plan, mira, me he saltado un aro, déjame repetirlo. A ver, la payasa esta. Claro, como a ti no te distrae un gato. Parece que mi récord sigue intacto. Que sí. Esperaba que me lo pusiera. ¿Qué sí. opinas? ¿Echamos otra? Venga, va. Es tu oportunidad de restaurar el honor de tu casa, o algo así. Que sí. Quiero intentarlo de nuevo. Bien. Va, ahora sí, ¿eh? Voy a hacerlo la primera, que la otra era de prueba. Maravilloso. Y empezamos. No había previsto eso. No, ¿qué? ¿What? Que he estado aceptable. Estoy cogiendo el truco. ¿Tú crees? ¡Excelente! El que está delante mío, ¿quién se supone que es? He fallado. ¿What? ¡Ah, la penalización! ¡Me cago en la madre! Pensaba que ya me lo había contado. ¿Qué dices? Digo, vale, hasta con la penalización me lo he hecho. Soy subnormal. Tenía miedo de...
Parece que mi récord sigue intacto. Esperaba que me lo pusieras más difícil. ¿Qué opinas? ¿Echamos otra? Es tu oportunidad de restaurar el honor de tu casa. O algo así. Qué pesada eres, cómo te odio. Quiero intentarlo de nuevo. Bien. Venga, va. Diría que he estado aceptable. Sí, ¿verdad? Oh, mierda. No había previsto eso. Yo sí, Elena, no te preocupes. Odio volar. Es oficial. Conseguido. Odio volar, no me gusta. Maravilloso. Estoy cogiendo el truco. Sí, tú lo dices. ¡Genial! No llego por la penalización, creo. No está nada mal. Elanya, muchísimas gracias por ese pedazo de raid con 71 maravillosas personitas. ¿Cómo estáis? Soy Yuki y soy malísima volando en el juego. Reconozco que has mejorado. Gracias. Esa carrera ha sido la leche. ¿Qué va? Ten si cuidado. Me ha saltado un por aquí, bicho cuando de te estos. Labras una buena reputación, hay gente a la que le molesta. Parece que hablas desde la experiencia. Lo cierto es que sí. En fin, tampoco lo has hecho fatal. Eso es así. A ver, fatal, fatal. Pero te aseguro que en el circuito de la Costa Sur no tendrás tanta suerte. ¿Otro? Dices que la fama de tu talento incomoda a algunas personas. ¿Cómo a quién? Para que lo sepas, he tenido Hola, que lidiar Lorepaca. Con la envidia de gente de mi casa. Vaya. En primero, Nerida Roberts y yo pasamos mucho tiempo sobre la escoba. Nos comprometimos a entrenar todos los días. A medida que mi habilidad con la escoba mejoraba, que fue rápidamente, Mérida tenía menos tiempo para entrenar. Vaya. Traté de aconsejarla, pero no poseía mi habilidad nata. Está claro que tenía envidia. Clarísimo. Pobre, ahora se dedica a perder el tiempo en el lago. Está obsesionada con la gente del agua, pero ni sabe nadar. Me niego a minimizar mi talento para no herir el ego frágil de alguien. En fin, debo preparar el próximo circuito. Pásate por allí cuando esté listo, si te atreves. Slytherin tenías que ser. Ya veremos, ¿no? Hasta la próxima. Bye. Pensé que te arrepentirías. Que te dormirías en los laureles. ¿Qué va? Nos vemos en la carrera de la Costa Sur. No pierdas la calma. Para volver a volar en este circuito, ve al podio con el marcador. Allí podrás empezar la carrera y ver tus marcas de tiempo. Sí, sí. En eso estaba yo pensando, en mis marcas de tiempo. A ver, vamos a Hogsmeade a hablar con Albi, ¿no? Albi estaba... no me acuerdo dónde estaba.
Reina de los koalas, nos postramos a sus acalitos. Gracias. ¿Cómo estáis? ¿Cómo ha ido el stream? ¿Qué tal? ¿De qué habéis estado charlando hoy? ¿Cómo va la peque? Allá voy. Creo que ni los elfos. ¿Ya has vuelto de tu último vuelo? ¿Eh? Cuéntame todos los detalles. Te cuento. Soy buenísima volando. A ver, voy a comprarte primero. ¿Qué para buscamos hoy? Nos lo quitamos de encima, ¿vale? Ah, no tengo nada para vender. Ah, vale, perdón. Gracias por pasarte. Ya quería mimos, y ya ojalá imagino. Vuelvas pronto. Ya imagino. A la buena de Robin. Buenas noticias, señor Wicks. Con la mejora he batido un récord nuevo en el circuito de Irondale. ¡Magnífico! Sabía que la mejora tenía mucho potencial. ¿Cómo te sentiste en la escoba? Bastante se maneja incómoda. Bien, aunque tiembla un poco a mucha velocidad. Y el mango se bambolea cuando hay ráfagas de viento fuertes. Ah, sí. Ya veo. Creo que sé cómo abordar eso. Gracias, te debo una. Si implica otra mejora, el placer es mío. Se nota que quieres mejorar el vuelo en escoba tanto como yo. Es un placer colaborar con alguien como tú. Si tengo razón, y espero que sí, pronto tendrás noticias mías. Vale. Muchas gracias, de veras. Nada, a ti. A usted, señor Wicks. Muchas gracias. Vale, misión completada. Ok. A ver, entonces... ¿cómo vamos? Ah, yo quería ir hacia aquí, ¿no? Hemos dicho. Hemos ido de ir hacia esto. Vale. Bueno, no. Espera. Tendríamos que hablar con esta, ¿no? A enseñarle la insignia. Vamos a enseñarle la insignia de la de las llaves de Dédalo. Antes de que se me olvide, sí. Que hemos encontrado una en la torre de astronomía. Vale, Hogwarts. A ver, está aquí. A ver si ese polvo flu está más cerca. Siempre he dicho que viajar abre la mente. ¿A que sí? Y los corazones. Ah, mira, está aquí. ¿Has seguido alguna de las llaves de Dédalo? ¡Sí! Hola, Nelly. He podido meter una llave de Dédalo en su cerradura. ¿Sí? ¡Genial! ¿Qué encontraste en el armario? Un tipo de insignia curiosa. Parece una insignia de la casa. Seguro que abre el cofre de la casa. Los llamo cofres de la casa. He visto el de Gryffindor y he oído que también los hay en las demás salas comunes. Mantente alerta. Ah, abre un cofre de la sala común. Espero que continúes. Si requiere tanto esfuerzo, el premio debe de ser algo grande. ¿Mola? Debería resolver. Pues vamos, ¿no? Sala común de Ravenclaw. ¿Qué cofre? No recuerdo yo ningún cofre ahora mismo. La edad, que no perdona. Anda, este cofre. Debería resolver esto y encontrar el cofre de la casa Ravenclaw. ¿Es esto? Por lo visto, tendré que encontrar unas cuantas insignias más de la casa para abrir esto. ¿Qué dices? ¿Tengo que poner todas esas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 más. ¿Qué dices? ¿Qué será con todos? ¡Holo! Eso no me lo esperaba. 16. Ok, será cada cerradura, entiendo, ¿no? Vale. Unas poquitas de nada, sí. Wow. Vale. ¿Cuenta la misión ya como hecha? Ah, no. Ahora me la pone ya como misión de esta, vale. Entonces vamos a intentar hacer esta. Y ver qué tal, ¿no?